Hi. Hello. Hello. Peace. How are Hola. you? Hello. Hi, hi. ¿Me escucha, Liz? Yes. Fine, thanks. And you? I'm okay, Liz. Aquí estoy. Mire, pues. Yo dije, ya voy bien tarde, ya de estar lleno ahí el salón. Pues sí, mire que estas niñas se han dado a la No, fuga. se mudaron. Sí. Okay. All right, very good, Liz. So today we're going to talk about adjectives. ¿Se recuerda que hablamos de adjectives ayer, verdad? Que nos recordamos de poner los adjectives before the noun. So today we're going to talk about adjectives, but in comparative form. Okay, so when we say comparative adjectives, is that we are comparing maybe to people, to things, to animals, to situations, whatever, all right? So you have, for example, A and you have B, and you want to compare, all right? So in English, we don't say, like in Spanish, we say, el carro es más bonito, el rojo es más bonito que el azul, más bonito. In English, we don't say more pretty, all right? The more is like, forget it, we don't say more, all right? Hay excepciones y lo vamos a ver, but we do, we compare things in English in a different way. So I'm going to show you this right now, Liz, so you can see it here. Just give me 1 second. All right. So in English, when we talk about comparative adjectives, okay, we have the adjective plus er plus than. All right. Always. Okay. Well, almost always. Okay. We have some exceptions. For example, we can use more plus adjective plus than, all right? But this one here is much more common. It is common, but there are a few cases. Y vamos a ver las excepciones que hay aquí. For example, we have, this is a list of adjectives, okay? So here we have ugly, small, big, good, beautiful, bad, tall, pretty, expensive, little, short, cheap, long, dry, great. These are adjectives, okay? Ahora, si aplicamos esto que estamos viendo aquí, adjective plus er plus than, quiere decir entonces que if I say ugly, por ejemplo, yo digo, he is ugly, okay? He is ugly. No. No, he's not ugly, I know. But we say, okay, he is ugly, pero ahí no estamos comparando, solo estamos diciendo él es feo. All right, ahora tenemos a dos muchachos feos. All right, pero uno va a ser más feo que el otro. All right, so you're going to say, he is, y porque estamos describiendo gente, en este caso, o cosas, objetos, he is uglier than Pedro. All right? So, para hacer la forma comparativa, vamos a agarrar, Liz, el adjective ugly y le vamos a poner acá la ER, solo que en este caso, por spelling, le vamos a quitar la Y y le vamos a poner I latina. En el caso porque termina con Y. All right? Pero lo vamos a poner uglier than. Entonces, ahí ya estoy comparando. Entonces, yo digo, Juan is uglier than Pedro. Si se fija, yo no digo Juan is more ugly. Así fuera para nosotros, porque así lo hacemos nosotros, más feo. Yes. No. All right. Mm-hmm. Entonces, para en inglés, el er, ese término es el más para nosotros. Ok. Entonces, no necesito poner more. All right. He okay. is uglier uh-huh. than Peter. That's right. Yes. Ok. Eso va a pasar por lo general en casi todos los adjetivos. Por ejemplo, yo le digo, small. Tengo small y le digo, my house is small. All right? No la estoy comparando, pero vengo y comparo y le digo, my house is smaller. Y ya le agrego er al final de small. Y lo escribo tal cual, de corrido, ¿verdad? No lo separo. My house is smaller than your house. ¿Ok? Entonces, si se fija, voy a necesitar para mi estructura en sí,
voy a necesitar now, o sea, now, no subject, my house, el verbo be is small, el adjetivo, más er, smaller than. Si yo le pongo la er al adjetivo small, es smaller, pero digo esto, my house is smaller, your house. Estoy comparando a medias porque no le estoy poniendo el than. All right, tiene que ir. Mm-hmm. Okay. All right, entonces yo digo, my house is smaller than your house. Entonces va todo unido. No solo el adjetivo, sino que el adjetivo con er más la palabra than para comparar. Okay, lo mismo va a pasar con big. Decimos bigger. All right. Ya vamos a ver las excepciones, no las excepciones, pero los cambios ortográficos que tenemos que hacer. Por ejemplo, big, se le duplica la G. Bigger. Bigger. All right, yo digo, bigger. I don't know. This car is bigger than that one. All right? Or than the other one, the other car. All right, so this car is bigger than the blue one. Okay? So I'm comparing two cars. Ahora, tenemos, si esa es como la clave, tenemos, nos vamos a saltar, mire aquí digamos ugly, small, big, voy a omitir el good, me voy a pasar para beautiful. Vamos a contar las sílabas. Beautiful. Si es de dos o más sílabas, como beautiful, expensive, comfortable, difficult, y hay un par más, obviamente, como son muy largos, entonces si lo hacemos más largo al ponerle er, ya no pega. ¿Ok? Ya no funciona igual. Entonces funciona como teníamos aquí, la segunda forma. Ahí sí le voy a anteponer more al adjetivo. More, el adjetivo, pero si se fija ya no lleva er. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo voy a ocupar esta otra forma to compare? Cuando su adjetivo sea de dos o más sílabas. ¿Ok? Acuérdese que en inglés las sílabas no son como en español. All right? Por ejemplo, el small es small, es una, small. All right? Entonces, en esa obviamente solo er y than. Pero en beautiful son tres, yo voy a decir, Liz is more beautiful than Jessica. All right. Sigo manteniendo el than, pero ya no agrego el er, sino que antepongo el more. Solo cuando mi adjetivo sea más de dos sílabas. All right. Por ejemplo, acá, expensive. Entonces yo digo, your cell phone is more expensive than Mercy's cell phone. Okay, more expensive than. All right. Okay, Liz. Entonces, esas son las formas que podemos usar para comparar de forma simple, digamos, porque hay otras formas y esas se van a ver después. All right, pero si usted quiere decir esto es más bonito que lo otro, esto es más, este año ha sido más seco, no ha llovido tanto como el año pasado, entonces la estructura es así. Es estas dos que tenemos aquí. Adjective plus er plus than. Si es entre una y dos sílabas. Si es de dos sílabas o más, voy a poner more plus adjective plus than. El than no lo quito. Ese lo debo mantener. Hi, Annie. Good evening. All right. Okay. Hi, Annie. Okay. Annie, estamos hablando con Liz de los comparative forms. Okay. Cuando comparamos usando adjetivos, okay, hay dos formas, Annie. En este caso vamos a ver dos formas. Una es que usted le va a poner al adjetivo X, le va a poner ER plus than. Adjective plus ER plus than. Quiere decir que yo voy a decir, por ejemplo, I don't know. Julia is prettier. Pretty es el adjetivo. Le agrego er. Prettier than Rebecca. ¿Ok? Ese es, por lo general eso va a pasar más seguido porque hay muchos más adjetivos de una o dos sílabas. Pero le comentaba a Liz que tenemos adjetivos largos. Por ejemplo, beautiful.
All right, ya son tres sílabas. Entonces ahí ya no le puedo agregar ER porque lo voy a hacer más grande todavía. Yo no puedo decir Lisette is beautifuler than Jessica. Ya no existe eso. Es more beautiful. Entonces, si su adjetivo, Annie, es de dos o más sílabas, le va a anteponer al adjetivo la palabra more. Solo en ese caso. En este caso de aquí, no, Annie, ¿ok? Usted no puede. Lo que pasa es que como en español decimos más, sí. Este, por decirle, inglés es más fácil que español. English is more easy. Y eso lo hacemos bien seguido. More easy, no. Es easier. English is easier than Spanish. ¿Ok? Entonces, al agregarle ER, estamos diciendo más. Si lo quiere ver de alguna forma, ese ER es el más para nosotros. All right? Yes? All right? Very good. So here, teníamos esta. Ese sí se convertiría en uglier, smaller, bigger. Ojo, good es un adjetivo irregular. Quiere decir que ni le voy a poner ER, no voy a decir gooder, ni voy a decir more good. Voy a decir better. All right. Cambia totalmente su forma. Por eso le llamamos adjetivo mejor. Irregular. Sí, sí. Uh-huh. All right. Igual que bad. Beautiful, le pondríamos more beautiful. A bad no voy a decir badder o no voy a decir more bad. Voy a decir worse. W-O-R-S-E. Worse. Ok, usted dice, esto está más malo que, I don't know, el tráfico está cada vez más mal, right? So you say, traffic is worse than before, que antes, all right? Uh-huh. Luego tenemos tall, si nos quedaría, de hecho son bien pocos los adjetivos irregulares, los más comunes son good y bad. Ok, good, better. Ok. Bad is worse. Luego tall, taller, pretty, prettier, expensive. Ya decimos que es largo, entonces decimos more expensive. Yes. Littler. Ya solo le agrega la R. All right. Shorter, cheaper, longer, greater. Entonces, si se fijan, la mayoría es de agregarle ER. Y no le agregamos, no le anteponemos la palabra more. Ok. Pero sí tiene que seguir. Después de ese adjetivo, tenemos que poner than, eso sí. All right? Okay. All right, do you have any questions? ¿Vamos bien? No. Vaya, por ejemplo, ajá, le acabo de entender que, por ejemplo, en ugly, ¿sí? Se es uglier, ¿verdad? Uglier, que, sí. Ajá, y después se le agrega tan. Sí, exacto. Ah. Porque si no, Annie, y muy buena pregunta, si usted, no, si usted me dice, por ejemplo, I don't know, Fulanita is uglier, Menganita, y no me pone than, entonces me está comparando a medias. ¿Ok? La estructura es tal cual, es junta, Annie. Entonces yo digo, fulanita is uglier than, I don't know, the other girl. ¿Ok? Entonces, sí, en ambos casos, Annie, tanto al agregar ER como al agregar more, si se fija aquí en pantalla, tenemos than, in both cases. Ajá. Uh-huh. So I say, this, y eso es para cualquier adjetivo, Annie, ¿ok? Like, usted dice, I don't know. Small, you say, this computer is smaller than the other computer or the other one. Or I say, this computer is more expensive than the other computer. All right? So, independientemente si el adjetivo es corto, largo, el than tiene que ir. All right? Always. Yes, Annie? Sí, gracias. Very good. Liz, do you have any other question? No question. No questions. Perfect. Okay. For example, here. In sentence number one, no estoy comparando con nada, ni en la dos ni en la tres. Solo digo, he's ugly. Solo digo, the shoes are expensive.
the river is dry. Ahí no estoy comparando. ¿Cómo sé que no estoy comparando? Uno, el adjetivo no lleva terminación er, ni lleva, ni se le antepone more. En el caso de expensive, tampoco hay done, y tampoco estoy hablando de otra persona. Es una oración simple. He is ugly. The shoes are expensive. The river is dry. Solo afirmo, ¿ok? Now, I want to compare. All right? Y entonces aquí decimos, antes de irnos ahí, he is uglier than Ricardo. The shoes are in Payless are more expensive than only. All right? I don't know. The Acelguate River is drier than Lempa River. All right? Entonces, ahí sí ya comparo. Ok, ya tengo dos cosas que comparar, o dos personas que comparar, o dos animals to compare. Puedo comparar lo que sea. Situaciones, personas, cosas, animales, países, whatever. Ok, very good. Here, y esto es donde decíamos de las reglas acá, decimos one syllable adjectives. Ok, de una sílaba nada más. Si su adjetivo es only one syllable, you have the adjective plus er plus than. Clean, cleaner than. Old, older than. Córdoba, una ciudad, is cleaner than Huelva. All right, whatever city, no importa. I can say, I don't know, Ataco is cleaner than San Salvador. All right, whatever, right? The cathedral or the church is older than the museum. Entonces, ¿qué estoy comparando? Cathedral, la iglesia, the cathedral, and the museum. Los comparo. That's it. All right? ¿Cuál es más vieja? The cathedral or the museum? Cathedral. The cathedral. Very good. Ajá. Yo digo, Ataco is cleaner than San Salvador. ¿Cuál es más limpia? Ataco. Ataco. Yeah. Very good. Okay. So that's like how we do it, all right? English is easier than Spanish. Ojo, no me vayan a andar diciendo English is more easy than Spanish. Ese more easy, no. No existe. Es easier. Acuérdese que el ER es lo que nos da a nosotros el más in English. All right? English is easier than Spanish. Y esto lo hacemos bien, bien seguido. Ese es como uno de los más errores más comunes que decimos. This is more easy. Hacemos un examen. Usted dice, ah, this is more easy than the last test. No, it's easier than. No more easy. Okay, that does not exist in English. Okay. All right. One syllable. Y aquí vienen las ortografías, Liz, lo que le decía anteriormente. Seguimos con los de una sílaba. One syllable adjectives. Si el patrón es consonant, vowel, consonant, por ejemplo, big, consonant, vowel, consonant, ¿qué dice? Ah, double, duplique the final consonant, pero mantenga el er y el than, eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué voy a decir yo? This pizza is bigger than the hamburger, ¿ok? Vengo acá y ¿qué hice para escribirlo? Le dupliqué la G. ¿Por qué? Porque mi regla dice consonante, vocal, consonante, le duplico la última G antes de agregarle ER. Y luego el dan. Madrid is bigger than Salamanca. Córdoba is hotter, más caliente, than Granada. La Unión is hotter than San Salvador. No vamos a decir more hot. No vamos a decir more big. All right, that's in Spanish. All right? Entonces, sí es importante saber cómo se escribe. Porque no le podemos poner solo una T en el caso ese. Yo había escuchado la palabra bigger y harder, pero no sabía por qué se lo duplicaba la siguiente consonante. Ajá, all right, hoy sí. ¿Se acuerdan que hace un par de años había un restaurante de hamburguesas que era Biggest? ¿Sí? Ok. Todavía hay uno ahí por la Libertad. Uno, bueno, hay uno en Aguilar también. Ah, es cierto. Biggest. Sí, ahora, sí. Ese ya no es comparativo, es superlativo.
Porque la propaganda, cuando ese restaurante salió, es que las hamburguesas eran enormes, eran las más grandes. Entonces, esa es la forma superlativa de big. Entonces va big adjetivo normal, bigger si lo compara, y biggest si lo super agranda. All right? Entonces, por eso se llamaba el restaurante así, biggest. Biggest, hamburguesas al carbón o whatever, right? Entonces era por eso, porque eran las más grandotas. No puede dar hambre. Entonces, pero igual, si se recuerdan en el rótulo, había 2G, ¿verdad? Y es pues, por lo mismo, aplica la misma regla. Consonant, vowel, consonant. ¿Ok? Entonces, de repente es interesante darse cuenta de por qué viene todo, ¿no? All right, very good. A ver. Seguimos con el one syllable. Aquí todavía estamos con el one syllable adjectives. ¿Por qué? Porque son los más comunes, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cómo se escribe. One syllable adjectives, adjective ending in E. Adjective plus R plus than. Si ya termina en E, pues no le agregue otra E, solo agregue el R. All right, so safe, safer. Large, larger. Done. El done no lo pierde. New York is safer than Mexico City. Mexico City is larger than Madrid. All right? Entonces, lo que vamos a hacer ahí nada más, pues agregarle una R nada más. That's it. Y sigo con la misma, el mismo patrón de agregarle el than. Okay? All right? Okay. Seguimos aquí. Ahora nos pasamos a este. Tú. Excuse me. More syllable adjectives. Y es donde yo les decía que le agregamos, ahí sí le voy a anteponer al adjetivo la palabra more, porque ya es muy largo. ¿Ok? Entonces tenemos expensive. Expensive. Tenemos tres. Entonces digo more expensive than. Ya no, aquí tiene la X. Mire, aquí ya no le puede poner expensiver. Eso no existe. All right? So you say this is more expensive than the other thing. Madrid, o la, el otro, interesting. All right, so you have three syllable adjectives. So you say, English class is more interesting than math class. All right, I don't like math, okay? So more interesting than, okay? So you say, Madrid is more expensive than Cadiz. Barcelona is more interesting than Bilbao. All right, so whatever the... whatever you're comparing, en este caso, es muy largo, ¿verdad? Entonces, si, váyase de repente, es como, ¿y cómo voy a saber? Casi es que es por ojo también. Usted lo ve muy largo y diga more. All right, ahora si lo quiere como más técnico, cuente cuántas sílabas. Y por último, se lo va a terminar aprendiendo, all right? So, no problem, more expensive, okay? Ahora, ¿qué pasa con los adjectives? Lo que le decía Liz, ¿se acuerda con ugly? O easy, que terminan con Y, replace Y with I-E-R. Todos los que terminen así. Busy, busier. Le voy a terminar agregando I-E-R. Busier than, prettier than. New Delhi is busier than Huelva. This building is prettier than the tower. Entonces, todas estas son reglas de ortografía. ¿Por qué este no aplica en los largos? Porque de todas maneras le voy a poner more. Y el adjetivo lo dejo intacto. Yo lo pongo more, whatever. En el caso que hubiese un adjetivo que termine con Y, pero si tiene tres sílabas o más, pues nada, no va a pasar nada. Lo deja tal cual es y le antepone more. ¿Ok? ¿Questions? Qué rompecabezas más bonito. Yeah, I know, it's a little bit. No, pero fíjense que una vez, like, como ya lo hemos visto de alguna forma, entonces como que, ok, lo vamos entendiendo ahí. Y ya sabemos que son adjectives, ¿verdad? So it's like, not that bad. Eso es lo que le decía también a Liz cuando entró temprano. Tenemos dentro de los adjetivos, tenemos adjetivos irregulares, Annie, que son pocos. Y los más comunes son good y bad. Usted dice, yo soy mejor que ella. Usted dice, no dice, of course, dice Lisa. Usted dice, I'm gooder than her. Usted va a decir, I'm better than her. Si no, va a perder todo el caché.
So you say, I'm better than her. Él es peor que el otro, right? He is worse than the other one, all right? Entonces, esos son los más comunes. Y luego far, de lejos, decimos further than. Cambia la A por U, all right? So, si se fija aquí, the weather is better. And the traffic in San Salvador is worse than the traffic in Chalate. All right? So, entonces tenemos esos adjetivos irregulares. Y como repito, los más comunes son los dos primeros. Okay? All right? So, you don't say gooder, you don't say better. You say better and worse. ¿Se acuerda? Bueno, lo hemos oído varias veces, la palabra best. The best, dice uno, el mejor. Esa es la forma superlativa del adjetivo good. Entonces viene good como adjetivo, better como comparativo y superlativa. Superlativo, usted dice, yo soy la mejor in the class. I am the best one in class. All right, best, the best. Es la mejor o el mejor. All right. Usted dice, he tenido la mejor vacación del mundo. I've had the best vacation. Porque su forma superlativa de decir, no, ninguna otra vacación se le compara a la que estoy teniendo ahorita. All right, so that's the superlative form. Ya hemos oído best, ¿cierto? All right, hoy entendemos que es la forma superlativa del adjetivo good. All right. Como best friend. Ajá, exacto. Very good, Annie. Very good, como best friends. Muy bien. All right. No, I don't know if you have any questions. Questions? No questions? En la práctica van a resolver. Sí, ahí vamos ahorita. All right, Liz, ya bien me conoce, Liz. Muy bien. Veamos aquí. Pues tenemos los exercises, all right? So here we have the exercises. Desde aquí, solo, permítame. Okay. All right, here we have, for example, we have slow, slower, heavy, heavier. Mire, aquí aplica una de las reglas, que esto es por lo general, solo le va a agregar ER. En heavy termina en Y. Le quito la Y y le pongo la I latina y le agrego ER. Dangerous, dangerous. Son tres sílabas. Entonces, automáticamente entiendo. More. Exacto, que le tengo que poner yes. More dangerous. Ahora, a todo esto le agrego el than, ¿verdad? Aquí no porque solo estamos mostrando, pero ya cuando se lo pone en una sentence, usted se tiene que acordar de usar el than. All right? A ver, short words de una syllable, like one syllable, we add ER. Old, older, slow, slower, warm, warm, tall, taller. All right? Big, bigger, y le agrego la doble G. Hot, hotter. Heavy, heavier. Happy, happier. All right? La regla de la Y. All right? Ahora, long words, two, three, or more syllables. Dangerous, more dangerous. Expensive, more expensive. Y luego tenemos los irregular comparative forms. All right? So we have good, better, far, further, bad, worse, and little, and you have less. All right? Yes, eso es nada más para que se recuerden de todo eso. Ok, entonces aquí viene la práctica, my friend Liz. All right, aquí, ¿qué van a hacer? Pueden trabajar juntas, obviamente. Aquí lo que van a hacer es la forma comparativa, nada más agreguele ER, si el caso nada más es ER. Si le tiene que poner ER, pues lo va a hacer, all right? O como necesite el cambio acá. ¿Qué va a poner acá? Va a poner el opuesto. Younger es el adjetivo ya en su forma comparativa. ¿Cuál sería el opuesto de younger en su forma comparativa? Okay. Excelente. Entonces, trabajen en esta primero, luego en esta, me avisan y seguimos. Yo aquí me quedo igual, no se preocupe, yo las oigo. Vaya, Ani. Entonces, con el primero. Solo agregamos el ER, ¿verdad? Newer. Perdón, tenía el micrófono. Ah, sí, sí. Ok. Newer. Yes. Y el otro es longer. Longer.
Nicer. Solo agregamos el sí. Nicer. El otro es bigger. Bigger. Con doble G. Sí, bigger. ¿Qué era? Dijo que era good. Good es. No, better. 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 Fat. Shorter. Shorter. Modern. Modern. No, porque son dos, tres, dos. Modern. 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 Porque ajá, no tiene yes, más, no tiene más yeah, de. Ajá. De ahí, friendly, sí es more friendly. Vean. Friendly. Dos, tres, llévate. Friendly. No, yo entiendo que dos. Dos. Yes, friendly, yes. Solo le cambiamos la I por I latina y. Y. Ajá. Friendly. Hola, Mati. Yeah. Vamos. Mati acaba de entrar. Mati. Sir. Vamos, vamos. Vamos, sir. Vamos, sir. Okay. Vamos, sir. Ajá. Y en la otra, ¿qué era? Hola, en la otra, el opuesto. Uh-huh. Younger sería older. De viejo. Ajá, exacto. Clean. Sucio. Vamos a ver. Se me olvidó. Clean. Dirty. Dirty. Entonces, dirtier. Dirtier. Vamos a cambiar, ¿verdad? Ahí, en latín, dirtier. Darker. Dark school. Si somos oscuros, tiene que ser claro. Como claro. Vamos a ver. Clear. 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 ¿Qué es eso? Claro. Claro. Clear. Ok. Entonces se debe ser la R, ¿verdad? Clear. Uh-huh. Ok. Moribund. Moribund. Más aburrido, more boring. More boring. Boring es aburrido. Uh-huh. Más aburrido. Más alegre. No, alegre. More alegre. En esa tendrían que cambiar Liz y Annie el more. Sí. Ajá, eso iba a decir si tienes solo dos, ajá. No debe por qué llevar boring. Uh-huh. Ok, entonces. Entonces ahí. El opuesto de more es less, menos. Entonces, más aburrido, menos aburrido. Less boring. Exacto, ajá. Hotter. Caliente. Tendremos que hacer frío. Colder. Frío, colder, colder, happier, ¿qué es happier? Yeah. Es feliz, happy. Happy. Entonces, contento, triste. Triste. Sadder. Sadder. ¿Cómo lo escribiría? S-A, no vea. Es o A, D, D. Excellent, Liz. Very good. Double D. Mm-hmm. Yes. Thank you. El otro. Yes, sir. Yes, sir. Yes, easier. Sir. Easier. Easier. Mm-hmm. Easier. Estamos hablando de easy. ¿Ocupado? No. Ese es busy. No.
Easy, exacto. Entonces, acuérdense que la traducción en estos niños serían más fácil, más alegre, más oscuro, ¿verdad? No es solo oscuro, sino que es más oscuro, como lleva darker y el er para nosotros es más, ¿verdad? ¿Me entienden con eso? No. Ok, acuérdense que cuando, por ejemplo, de repente Annie preguntó, ¿qué es happier? Y Liz le contestó, feliz. Pero si lo queremos traducir bien, tendría que ser más feliz. Ok, porque para nosotros, esto ya son las formas comparativas. Entonces aquí dice más joven, más limpio, más oscuro, más aburrido, más caliente. ¿Por qué digo más? Porque el ER para nosotros es más. Ahora, ¿qué quiero poner? Más viejo, más limpio, más sucio, o sea, dirtier. Entonces, donde está younger, tendrá que decir more older. No, solo no. Older. Ah, solamente older. Solo ah, older. Como lo tenemos. Ajá, sí, sí, sí. Como ah. lo que me refiero es que cuando ustedes lo vean así, la traducción que ustedes tienen que hacer o como lo tienen que asimilar es decir más joven. Aunque aquí no diga more young. Ahora, porque ajá, no tenemos que ser young. All right. Es como easier, más fácil. Exacto. Entonces, ¿cómo lo traduzco? Más fácil. ¿Cuál es el opuesto de más fácil? Más difícil. Más difícil. ¿Cómo lo voy a poner? Ah, buena pregunta. difícil. Difficult. Difficult, pero difícil. More difficult. Excelente. Ahí sí va a ir el more difficult, porque es largo, ¿verdad? More difficult. Is smaller, mm-hmm. Más pequeño, ajá. Bigger, excellent, yes, cheaper, more expensive, yes, very good, Liz, excellent, more expensive. Mm-hmm. Yeah, very good. Okay, ahora, como inglés es así como bien, ¿qué diría yo? Tiene sus excepciones a cada rato. Las estaba oyendo. En new pusieron newer, ¿verdad? En la primera columna. Yes. Yeah. En long. Longer. Longer. Nice. Nicer. Big. Bigger. Good. Better. Very good, better. Fat. Fatter. ¿Cómo lo escribieron? F-U-R-T-H-R-A-R. No, Liz, it's fat. No. Far. Fat de gordito. Fatter. Fatter, ajá. Fatter. Fat de gordito. Lo confundí con... Exacto, con lejos lo confundió, ajá. Sí, pensé que era, sí, fat, fatter. Uh-huh. Yeah. ¿Cómo lo escribimos? Es más fácil. ¿Cierto? Double T. Double T. Very good, Liz. Super. Ahora, modern. Ese como ya es algo... Tiene dos sílabas, nada más. Pero de repente no podemos decir moderner. Ajá. Se oía raro, ¿verdad, Liz? Yo las sí, oía sí. Como que... ¿ah? Moderner. Ajá. Y de hecho, a veces nos vamos por oído y eso es muy bien. Suena mejor si decimos more modern. Right. Pero como no le ubicábamos mal de tres sílabas, sino claro. Que por escucharlo. Sí. All right. So, en ese tendría que quedar modern. Pero viene la contradicción porque lo que usted me acaba de decir. Ajá. Digamos que solo son dos. Sí, pero se oye decir moderner. Se oye raro. Mientras que friendly también son dos sílabas y ahí sí va friendlier. Okay. Lo cambiamos a latina, ¿verdad? Exacto. Y famous, no decimos famouser, no nos sale. Es more famous. Ajá, more famous. Ok. Ahí estaba más fácil todavía. Ajá, uh-huh. Right. No, ahí sí me... No entendía. Sí, muy interesante, Liz y Annie, porque yo las estoy viendo y dice modern, moderner. Y fue así como, ah,
Pero es que ya el oído le juega a usted como que se oye raro. Sí, está that's raro. Good. That's super good, all right? Okay, okay. Okay, aquí tenemos older, dijeron. El yes. The opposite of cleaner sería? Dirtier. Dirtier, all right. Darker? Yo oí que Annie dijo uno. Sí, Annie. Tú dijiste style, algo así. Clear, eso es una... Annie. Annie, and darker. Ya no me acuerdo. Tú dijiste style, pero no, yo sí no me lo puedo, no entendí. Ok, a ver, darker es oscuro, más oscuro. Puede ser clear, like clear de claro, clear y era al final clearer. O así puede ser, puse. Ajá, eso puso Annie. O puede ser bright, también es como, como luminoso, bright. Y bright, ah, sí, sí. Ajá, brighter. Brighter, ajá. Sí, brighter. Cualquiera de los dos. Dijimos que more boring es less boring, ¿verdad? El opuesto de more es less. All right, hotter, ¿cuál era? So, Jessica, solo una consultita. ¿Por qué exclusivamente en esa boring tiene more? Fíjese que lo que pasa es que este adjetivo, y esos son adjetivos que los van a ver más adelante, que se componen con ing. All right. Por eso llevan more. Por eso. Porque no es border. No existe. Entonces el adjetivo de por sí es boring. Entonces como ya es como más largo, no podríamos decir boringer o boringer. No, ni me sale. Entonces sería more boringer. Boringer. Okay. Hotter dijimos. Colder. Colder, very good. O cooler también podría cualquiera de los dos. Cooler con doble O, cooler, very good. Cool, the cool. The cool, very good. Happier. Sadder. 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 Sadder, yes. Sadder. Double D, sadder. Right? S-A-D-D. Yes. Yeah, okay. Yes. Easier. More difficult. Difficult, yes, very good. Smaller. Bigger. Bigger. ¿Con doble? G. Bigger. Yes. Just give me a second here. Yeah. Bigger, very good. And cheaper. More expensive. More expensive. Excellent, girls. Very good. Super. Ya ve que son super. Ustedes son las chicas super poderosas. No. All right. Veamos estas siete. Quiero ver si tenemos ahí todavía tiempo para terminar siete y hacer, porque hoy la hacen así ustedes dos. Super. All right. So, Argentina is bigger than Colombia. All right. Ahora, se los he dejado así para que usted con Annie Liz y Annie con Liz puedan pensar en adjetivos, no darle el adjetivo. Es como, ok, experimentemos aquí con qué adjetivo podemos hacer una oración comparando carros y radios. Tomás con su hermano. Winter con Summer. All right. You think about the adjectives. Ok. Pueden usar largos, que terminen con Y, que terminen con E. Usted ve ahí, usted cree la oración. All right? But you have to compare cars with radios. ¿Qué podemos decir? Que los carros son más grandes que los radios. Ok. Andy. Sí. También cars. Cars is un adjetivo. Car is no car are more expensive than radius. Fuera de que fuera de al revés, ¿verdad? Ajá. Te vieron uno que otro. Yeah. Oh. Cars. Max. Thank you. Down radio. Thomas. Thomas
Thomas is older than his brother. También. Than his brother. Winter. Winter is invierno. Colder than summer. Right. Weekend. Una semana. Una semana. Los fines son más largos. Fin de semana. Largos en verano, no sé. Más. Weekends. No mucho, más. Serían weekends. Is nicer than weekdays. Yeah. Nicer. This book is more interesting. Ajá, than the book. No sé qué dice ahí. Than that book. Than that book. Interesting. Than that book. Las comedias son. Annie, in English, Annie, what happened? Comedies, they say. But es malo. Sí. Pero acuérdese, excelente. Worse. Comedies. Yeah. Are worse than action movies. The flu. Is deep. Yes. No sé, ahí con la gripe es muy mal. La primera, the flu, es gripe y el cold es resfriado, ¿verdad? Es que, ajá, yo estaba buscando. Es que ninguno es mejor que el otro, o sea. Ajá, yo eso no entendía cómo hacer la relación y es más que... Ay, no sé. No sé. La gripe es peor que el resfriado. Es más fuerte que el resfriado. Ay, no sé. Jessica, ¿qué significaba far? ¿Dónde la poníamos la parte de far? Lejos. Far. Puede ser, mira, lejos. The flu is stronger than. Yes. Cold. Very good, Annie. Super. Luis, Annie, ¿qué dijiste? ¿Ah? ¿Qué dijiste?
Ay, dice, viendo que a mí se me van las cosas. Is is stronger than, stronger. It's stronger than. Mm-hmm. It's stronger than a thunder. It's stronger. It's stronger. Es más fuerte. Uh-huh. Que rociado. Ay, okay. Vaya a terminar. Bien, bien. Finish. Excellent. Very good. All right. Very good. Okay. I'm not that cold. Solo por eso, Ani. Solo por eso. A ver, tratemos de hacer un par más. Más. Un parcito nada más, Liz. Unas dos, tres más. ¿Vale? dos pizzas is more, ¿cómo se pero dice? Pero dice, dogs está en plural, dogs. Ani. Dogs are. Thank you. Dogs. More beautiful. Más beautiful que los gatos. Yes. Yes. More beautiful than cats. Cats. Cake. Is. Ay, qué rico. Is more expensive. Okay. Than ice cream. Yeah, ice cream. Uh-huh. Ice cream. Yo pensé, cake is more delicious than ice cream. More delicious. Yes. All right, the last one, hagamos la del sol y terminamos. This sound. ¿Cómo se dice? Desesperado. ¿Es que, Ani? El sol es más desesperante que la noche, que la luna. No sé cómo se dice. Es más... Bigger. Bigger. Fácil. Ahí podríamos usar el otro irregular, Liz, el de further. El sol está más lejos que la luna. Ah, el further. Ajá, the sun is further than... Uh-huh. ¿Cómo no lo hemos usado? The moon. Uh-huh. It's further than the moon, yeah. Uh-huh. Ajá, the moon. Uh-huh. Before. Yay, ya vi que ya pueden. Super. Yay. Yes. ¿Quién es nuestra teacher? La girl. Okay. Very good. Yo creo que entendimos, ¿verdad? Super el tema. Sí. Yeah, bravo. Super. Igual mañana, vamos a hacer un repaso igual, ¿verdad? El último ejercicio de los comparativos y seguimos. Creo que vamos a hacer una lectura por ahí, siempre buscando adjetivos comparativos, ¿verdad? Y de repente, pues, encontrar cascaritas en el camino, Liz, para que ya las identifiquen y tal cual. ¿All right? Sí, sí, sí. Okay, excellent. No, okay, girls, thank you so much. I appreciate you being in class with me. I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye-bye. Bye.